Vamos a ir con el tutorial del día de hoy. Se trata de una herramienta bastante útil tanto para los músicos bateristas como músicos en general. Lo que primero vamos a hacer es descargar el programa que se llama Hydrogen. Es una aplicación gratuita. Para eso nos vamos a la página de internet de donde se encuentra. Les repito, es un software libre, es gratuito y está soportado para los sistemas operativos de Windows, Linux y Mac. Aquí, por ejemplo, en la página de Hydrogen, aquí tenemos, por ejemplo, lo que son la pestaña para descargar la aplicación. Vamos a Downloads y después a Hydrogen. Damos un clic y nos manda a la página de descarga. Aquí tenemos las descargas. Esto es para la distribución de Linux, para la distribución de Mac y para la distribución de Windows. Es nada más darle un clic aquí y luego se abrirá una ventana y aquí está. Aquí le daríamos guardar archivo. Yo no lo voy a guardar porque ya lo tengo instalado. Entonces le damos cancelar. La instalación es muy sencilla. Es nada más dar siguiente, siguiente, siguiente. Voy a dar cancelar. Bien. Ahora voy al menú de inicio. Después doy por hecho que ya quedó instalado el programa después de descargado. Vamos a todos los programas. Y luego me voy hasta la pestaña de Hydrogen. De ahí, Hydrogen Drum Machine. Le doy un clic. Y ahorita se va a abrir la aplicación. Y bueno, primero tenemos aquí la interfase de Hydrogen, donde tenemos los menús típicos. Proyecto, nuevo, mostrar información, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el yundo y el rendo, que sería para deshacer y rehacer los instrumentos, que serían básicamente nuestras librerías de percusiones, de baterías diferentes. Las herramientas, aquí hay un editor de lista de percusión. Director, mezclador, rack de instrumentos y las preferencias. Y una información, hay un manual. Para darles un esquema primero, vamos a decir el esquema general. Primero voy a abrir un demo para que chequen cómo funciona esta batería virtual. Vamos a abrir demo, se abre esta pantalla y aquí yo puedo seleccionar cualquiera de los demos. Voy a elegir GM Kit Demo 3 y le damos a abrir. Aquí automáticamente ya nos puso en la interfaz los patrones que están manejando. Aquí tenemos diferentes patrones. Es el 1, el 2, el 3, el patrón 4. Se fija en esta pantalla va cambiando y así sucesivamente. Vamos a darle reproducción para que chequen cómo se escuchará. Ahí tenemos nuestra reproducción de la batería. Ahora, si no nos gusta el sonido que ya tiene, por ejemplo, esta librería, podemos ir a lo que se llama biblioteca de sonido y aquí yo ya le cargué unas bibliotecas diferentes. Por ejemplo, yo le instalé estas Big Mono, GSCW1 y GSCW2. Vamos a poner la Big Mono. Y se fijan, aquí tiene un listado de todos los samples que contiene. Le damos con el botón ahora derecho y le damos cargar. Ya lo cargó. Bien, vamos a darle play para escuchar la diferencia.
O sea, si podemos tener ya samples más reales. Bien, este ejemplo nos puede servir para checar diferentes partes o herramientas. En este caso vamos a abrir lo que es el mezclador. Ahí está. Si le damos en play. Y aquí tenemos los controles de volumen de cada uno de los instrumentos. Tenemos el kick, que sería el bombo. Es snare, que sería la tarola. Y así los toms, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Tendríamos todos los toms y todos los instrumentos que cargamos. Aquí podemos poner la reproducción en ciclo para que se esté repitiendo constantemente nuestro patrón. A ver, vamos. Ahí ya se debería estar repitiendo. Mientras estamos mezclando los instrumentos, aquí podemos subir o bajar cada uno de los instrumentos. Y también tenemos el botón general o el deslizador para un volumen mayor. Lo deslizamos hacia arriba. Está. Aquí tenemos también un panel para poner plugins. Aquí podemos meter lo que son diferentes efectos. Por ejemplo, delay, etcétera, etcétera, que ya después los veremos en otro tutorial con mayor detenimiento. Aquí podemos seleccionar los que queramos para nuestra mezcla. Bien, ahora vamos a checar cómo se hace un pequeño patrón. Le doy en nuevo. Dice que si quiero guardar lo acabo de modificar. En este caso, los patrones, le voy a dar descartar las modificaciones y nos deja otra vez una pantalla limpia. Bien, aquí podemos cargar una vez más nuestro librería que queramos, que nos guste más. Voy a agregar otra vez esta de Big Mono. Le doy cargar. Muy bien, ahora aquí puedo ir escribiendo mis patrones de batería de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, aquí está el bombo. Voy a poner un ritmo para bombo y puedo ir reproduciendo para ir checando cómo va quedando mi ritmo. Ok, y aquí tenemos lo que son la tarola. Voy a poner esta tarola y voy a reproducir para checar cómo va quedando el ritmo. Ok, escribo otro bombo. Un bombo más. Se fijan, se está repitiendo constantemente el patrón. Ahora voy a agregar un contratiempo. Aquí podemos, sería el hi-hat ahí abierto o cerrados con pedal o cerrado con golpeando con la baqueta. Voy a poner cerrados golpeando con la baqueta. Ahí tenemos nuestro ritmo.
Podemos poner un acompañamiento con alguno de los platillos. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Checamos nuestro mezclador. Aquí podemos subir el bombo. Y bueno, pues ya ustedes la mezcla la harán como ustedes quieran, ¿no? Subimos el volumen general. Y bueno, ya tenemos un patrón más o menos. Aquí tenemos un metrónomo en esta parte, ¿sí? Donde podemos variar el tempo de nuestra batería. En este caso está a 120 bits por minuto o 120 golpes por minuto. Podemos bajarla o subirla. Vamos a bajarla a 100 y chequemos nuestro patrón. Ya cambió la velocidad. Ok, bien, vamos ahora a subirlo a 150. Ahí está. Damos play. Y checamos cómo varió ya la velocidad. La subió. Bien, tenemos también, esto sería lo que es el modo de trabajo por patrón. Aquí podemos ir agregando patrones y al final exportarlo como proyecto de canción o guardarlo como canción, ¿sí? Bueno, pues hasta aquí más o menos vimos una leve introducción a esta otra, que es una gran herramienta para creación de ritmos. Es totalmente libre, es totalmente gratuita. Y bueno, pues espero que les sirva el tutorial. Como siempre, les dejaré el link en los datos del video. Ahí está el link de descarga para que rápidamente puedan comenzar a hacer sus patrones rítmicos. Hasta el próximo tutorial.